Muy buenas tardes a todos, buenos días o buenas noches allí donde estemos. Saludos de parte de todo el equipo de Mindalia. Mi nombre es Rebeca y estoy encantada de acompañarles un día más en un espacio donde nutrir y expandir nuestra sabiduría, nuestra información. Y hoy tenemos el placer de ser acompañados por un hombre muy interesante. Él es Santiago Rojas y viene a compartir la conferencia titulada Herramientas para gestionar un duelo. Santiago es médico, mediador al cuidado paliativo y al duelo. Pero antes de comenzar, queremos agradecer a todos y cada uno de vosotros el estar hoy acompañándonos. Ya sabéis que estamos transmitiendo en directo a través de nuestra multiplataforma YouTube, Facebook, Twitter, VK, Twitter, VanLife, Odyssey y mucho más. Y que también podréis disfrutar de esta misma conferencia en diferido en nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com. Recuerda que puedes participar en el directo compartiendo las dudas o preguntas en las bases de nuestras redes sociales o por WhatsApp, porque al final responderemos en directo todas las preguntas que podamos junto con Santiago. Ahora sí, le damos nuestra bienvenida. Bienvenido a Mindalia. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, qué honor y qué gusto poder estar contigo, Rebeca, y con toda la audiencia de Mindalia, para que podamos experimentar de una manera más saludable la elaboración de una pérdida. Pues un placer, Santiago, el mío, el estar aquí compartiendo este espacio tan nutritivo y con esta información que nos traes acerca de los duelos, sin duda alguna, una gran herramienta, ¿no? Para transformar nuestra vida y todos esos momentos, ¿no? Que se complican tanto. Ya sabes que estás en tu casa, Santiago, siéntete como tal, así que podemos empezar cuando tú quieras. Muy bien, pues vamos a empezar de una vez. Vamos a definirlo, aunque la definición siempre es limitada, pero tal vez nos puede enmarcar en lo que yo estoy buscando. Hacer un duelo es saber que nada será igual, sin embargo, podremos estar bien. Cuando digo nada será igual, esto es esencial, porque las cosas van a cambiar. Aquella persona que murió ya no está. Aquella relación cambió. Aquello que hacíamos con esa persona no se logra hacer de la misma manera. Entonces, saber que nada será igual es el punto de referencia. Nosotros cuando perdemos queremos que todo se devuelva a un origen que ya no existe. El pasado ha pasado. Y si nosotros no partimos de un hecho, no vamos a poder hacer un proceso de una manera saludable. Primero, entonces, saber que nada será igual. Sin embargo, podemos volver a estar bien. Y por eso utilizamos una analogía sencilla. No es olvidar, sino recordar sin dolor, es recordar desde otro lugar de la conciencia. Para eso lo elaboramos. A mí me gusta decir a los pacientes esta sencilla frase, que es el punto de partida y el punto de avanzar y de llegar siempre en un duelo. Para un duelo, pensar poco, sentir mucho, moverse más. Pensar poco. Sentir mucho, moverse más. ¿Qué significa pensar poco? La gran mayoría de personas se quedan en el si hubiera, si hubiera, si lo hubiera dicho, si no hubiera estado. Ahora con el proceso del COVID, he tenido que acompañar, en Colombia ya van más de 140 mil personas fallecidas, pero me imagino que en cualquier lugar del mundo las cifras son similares, 4 millones y tanto en el planeta, pero no solamente eso, hay miles de muertes en todos los lugares del planeta todos los días por diferentes causas, pero lo que quiero decir es, este tipo de muertes inesperadas, como las del COVID o los accidentes, llevan a que haya muchos supuestos que se hubiera dicho, no hecho, si hubiera estado, si no hubiera estado, que hace que la persona se quede en un estado mental que no es ideal. Es importante entender que nosotros cuando perdemos, perdemos mucho más que una idea y mucho más que un vínculo externo, sino un vínculo interno, que es lo que vamos a recuperar. Entonces, pensar no sirve. Porque todo ese pensamiento se queda en hipótesis que son falsas. Nos está hablando de algo que no existe, que ya pasó. Sin embargo, sentir sí es muy importante. Pensar poco, sentir mucho. ¿Y por qué sentir es importante? Porque nosotros se queda arraigada esa persona. ¿Quiénes somos los seres humanos? Los seres humanos somos una vida espiritual experimentando una manifestación física. Y esa vida espiritual se ha cubierto primero de comida que me dio la madre en el vientre, de comida que yo he ido adquiriendo, pero de experiencias. En cada una de mis células, las personas tienen una idea de una memoria que está en el cerebro, pero
Cuando tenemos relación con alguien, tenemos una memoria celular que se activa. En mis células está mi madre, que me dio la vida, y mi padre, que también me la dio. Pero cada persona que me ha tocado en algún momento de la experiencia está enmarcada en una memoria que es sensorial, que es evolutiva, que es adaptativa, que es sensorial, está allí. Entonces, cuando alguien se pierde, nos duele el cuerpo, porque sentimos que algo de nosotros está muriendo con esa persona. Yo les enseño rituales a los pacientes durante años, a las familias, para que puedan generar un nuevo vínculo. Porque hacer un duelo, dicho en el lenguaje moderno, es actualizar la app. En esa forma en que antes era una app externa, donde nos relacionábamos con ese ser a través de la vivencia de verlo, oírlos, tocarlo, sentirlo, a tener una app de reinicio interno, de reconexión interna, con esa estructura que se genera a través de un recuerdo, pero activado en el sentir, no en la memoria. La memoria del pensamiento es una memoria, primero, que construye una idea falsa, porque no está hablando de algo que no es real. Simplemente estamos, el pensamiento es el movimiento de la memoria, y la memoria está basada en algo que estamos además generalmente llenando otra vez. La memoria es el último recuerdo, dicen los neurocientíficos. Lo que quiere decir es que yo vuelvo a meter un recuerdo y un recuerdo de carencia. Entonces, al final, no tengo la vida de la presencia, sino tengo solo la memoria de la carencia. Entonces, tengo un vacío que no lo voy a llenar jamás si no lo lleno desde adentro. Y la gente trata de llenarlo desde afuera, con otra persona, con comida, con drogas, con evasiones, pero nada. Un vacío interno no se llena de nada externo, así de sencillo. Jamás lo va a tocar. El vacío es interno, no lo va a llenar de nada que venga de afuera, tiene que llenarse de adentro. Y decía moverse más. ¿Por qué decía moverse más? Recuerdo, pensar poco, sentir mucho, moverse más. ¿Qué significa moverse más? Vamos a verlo desde un punto de vista simple. La biología de mi cuerpo, cuando tengo una pérdida muy importante y más una pérdida de muerte, porque esto puede ser hacia otro tipo de pérdidas también. A veces lo hacemos igual duelos con pérdidas de objetos o de proyectos, pero estamos centrándonos en el duelo de muerte para no perdernos por tantas ramificaciones. Pero el símbolo es el mismo. Mi cuerpo siente la inminencia de muerte. Mi cuerpo, que está recibiendo lo que mis pensamientos y mis emociones están generando, siente que hay muerte. Muerte porque algo mío se está muriendo, las células de aquí no están nutridas, y muerte porque hay una posibilidad de morirme. Cuando alguien se muere por enfermedad, accidente y todo, se me genera la idea de muerte. Puede ser él, ya, puede ser otro, mi otro hijo, mi otra esposa, mi hermano, mi otra persona, pues quiero decir que está en mi vida, pero técnicamente mi cuerpo siente supervivencia. ¿Y qué ocurre cuando yo tengo ideación de supervivencia? Evolutivamente me dieron a mí el movimiento para liberarme de la posibilidad de morir, huir o luchar. Es biología, es millones de años de evolución, está en mis células animales, no tiene nada que ver con mi razón ni mi lógica. Mi razón y mi lógica maneja menos del 6% de mi día a día. Mi evolución está en mis células, en mi impregnación de las especies biológicas que me antecedieron y que hoy me hacen permitir ser humano. Entonces, mi cuerpo va a querer moverse. ¿Y qué hacemos en un duelo? Nos sentamos en un rincón, nos aislamos del mundo, nos ponemos a llorar, nos encerramos y nos alejamos de todo. Y mi cuerpo me dice, huya. Pero huya es corriendo, no huya de esconderse, es distinto. Los que se esconden como el avestruz se los come el depredador. No, huir de biología de nuestros mamíferos es correr. Y la segunda es luchar, pero no lucho. Me quedo en mi mente destruyéndome porque lucho solo contra un imaginario. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Moverme. ¿Moverme qué significa? Hacer ejercicio de actividad intensa. Hoy veía, por ejemplo, por primera vez, todos los días veo pacientes de duelo, es un trabajo de todos los días. Hoy por la tarde tengo varios después de esta entrevista. Y siempre yo les pongo esa meta y es todos los días moverse más. No les digo hoy salgan a correr porque probablemente llevan un mes sin haberse movido, 2 meses de que llevan el duelo. Y muchos son personas que han hecho ejercicio, pero he tenido deportistas de alta competitividad que me llegan a consulta en duelo y no se mueven. Gente que ha competido profesionalmente y están paralizados. Y yo les digo, el tratamiento más eficiente para el insomnio y para el trastorno biológico por exceso de catecolaminas, voy a explicarlo de esta manera. Mi cuerpo está liberando sustancias para evitar morirse, pero no las usa. Todo animal para sobrevivir las libera para usarlas, pero no las uso. ¿Dónde se quedan? En mis tejidos. Entonces entro en un estado de hiperalerta, no puedo dormir. Entro en un estado de rechazo, porque estoy en pero no lo uso. Entonces para mí el mejor tratamiento es que se muevan, hagamos hacer ejercicio. Entonces si yo tengo un familiar en duelo, mi recomendación que le digo a todos es, sácalo a pasear, a caminar. Que no quiere, sácalo. Que se ponga bravo contigo, que se ponga bravo. Si se pone bravo contigo está mejor que si se pone bravo con él, así que se mueva.
que él no quiere hablar, que no hable, si no tiene que hablar. Es que hablar no le sirve de nada. Hablar no sirve de nada en el duelo. Ahora vamos a verlo. Lo que sirve es moverse. Mover las emociones que están conectadas, porque emoción es mover, en movimiento. Están hechas para moverse. Y es producto de un pensamiento. Y un pensamiento es simplemente una propuesta neuronal, una secreción, la emoción, después, que es neurobioquímica, que yo necesito usarla. Entonces, yo les pongo incluso. Y si están, y ojalá se pongan bravos y cojan una pera de boxeo o una bolsa y golpéenla. Sobre todo a las madres que están muy bravas cuando se les muere un hijo, el tratamiento más importante para mí es que le peguen a una bolsa. Toda la rabia la saquen allí. Porque lo que hacen es que la usan contra ellas. Llevo 35 años, 36 años acompañando pacientes en duelo. Y la palabra es acompañar. Acompañar, yo no hago nada más que acompañarlos, acompañarlos para que la naturaleza vuelva y actúe. Se los pongo en este lenguaje. Acompañar significa aquel que comparte el pan. Antiguamente, cuando alguien fallecía, lo que hacían las personas era llevarle alimentos porque no había servicio a domicilio, no había nevera para copiar todos los recursos de alimentación, entonces le llevaban comida. Hoy en día le llevamos alimento, alimento emocional, les damos presencia, les damos apoyo. Pero nosotros, y tampoco me gusta usar la palabra superar el duelo, yo creo que el duelo nunca se supera, luego es porque se actualiza. Lo que actualizamos es la relación. Superar es lo que el ser humano quiere y por eso le cuesta tanto trabajo y se enferma tanto en el duelo. Yo ya superé el duelo. No, nunca lo superas. Lo que haces es que integras esta nueva realidad a tu vida. Normalizas tu vida con la pérdida, vuelves a enamorarte de la vida y los vivos, vuelves a validar lo que tú sientes y eres auténticamente vulnerable. Los días que vuelvas a recordarlo, te acordarás un pedacito con dolor y un pedacito con gozo, porque ahí viene el proceso y hacemos. Insisto en esto, nada será igual. Ahora quiero llegar a esto de lo verbal. ¿Cómo tenemos nosotros la capacidad de elaborar un duelo? Entonces pasemos a la práctica. A mí me gusta decirle a las personas algo que es muy sencillo. Toda puerta, todo lugar donde yo ingrese, que es un lugar sin salida, ¿por dónde salgo? ¿Por dónde entré? Nadie puede salir de un callejón sin salida por un lado diferente que por donde entró, porque no tiene salida. ¿Y por dónde entraste? Por el amor. ¿Amabas a esa persona? Pues volvemos a rescatar el amor. Pero rescátalo por quien te sembró en semillas en ti, aquí en tu cuerpo. Rescata todo lo que tiene valor, pero para eso tienes que pasar por la tristeza. Para mí el capítulo es abrazar la tristeza, experimentar la gratitud y renacer en el amor. Esa es la estrategia. Para lograrlo, tenemos que experimentar las emociones y poderlas expresar de manera natural. El psicólogo J. Warden decía que hay que aceptar que se perdió y para aceptar que se perdió hay que expresar lo que se siente. Y uno lo que siente está en todas las emociones. Pero las personas creen que expresar es hablar. Y para mí, por mi experiencia, y puedo estar equivocado según cualquiera de lo que me escuche, no es un problema aquí de quién tiene la razón, sino quién tiene la paz, porque la razón no nos da la paz en el duelo. La razón no nos da la razón. Es que yo le dije que si él hubiera hecho no le pasaba eso, pero no me hizo caso, nunca le da paz. No es la razón la que da paz. Lo que da la paz es la liberación de lo que nos atormenta y para eso hay que expresar lo que sentimos. Pero la expresión tiene 4 niveles de expresión. Para mí el verbal es el menos importante. Y uno llega a consultar y la gente le habla, sale igualito. Pero uno necesita que le hablen para saber en qué están. Para mí no libera más del 8% de una persona hablando. En cambio, hay que ir a la emoción profundo. Entonces hay, una es el movimiento, acabo de decirlo, o sea, la hablada es poquito, el movimiento es más. Para mí el movimiento representa entre el 20% y el 25% de la liberación del duelo. El hacer ejercicio, el golpear cosas, el moverse. Yo siempre les pregunto, bueno, ¿más ejercicio hiciste más? ¿Te moviste más? No estoy durmiendo. Dobla el ejercicio, muévete más, corre más, sube más escaleras. No, es que no quiero, yo sé que no quieres, pero quieres dormir, entonces para poder dormir tienes que moverte, tienes que equilibrar el pensamiento desbordado con el movimiento corporal, eso se llama presión hemostática del sueño. Yo tengo toda la ciencia que explica eso, pero en la práctica el paciente no está escuchando. Una cosa que hace la persona en duelo es que no escucha. Entonces necesita moverse para desocupar la mente, porque tiene un ruido en la mente todo el tiempo de lo que hubiera sido, por eso hay que pensar menos, sentir mucho, moverse más. Pasemos a la siguiente elaboración, o sea, es que hablar sirve un poco, es útil, pero no es suficiente, moverse sirve más, y luego hacer algo artístico, siempre algo artístico es más poderoso. Entonces, por ejemplo, la más fácil, escribir un diario de duelo, coge tú un cuaderno cualquiera, coges un cuaderno y escribes todo lo que vas sintiendo, haces un nuevo contacto con esa persona y le escribes hoy 23 de agosto, 8 y 16 horas de España, y entonces uno escribe lo que siento,
siento una rabia infinita, siento un miedo, lo voy escribiendo. Y esa es la forma en que me voy a empezar a reconectar con ese ser que está adentro. Todo lo que yo vivo y experimento en mi vida está adentro, lo produzco yo, nada me lo produce afuera. Afuera puede ser el estímulo, pero lo que yo produzco, la ira, la rabia, el miedo, la angustia. Por eso nosotros les decimos a las personas, si usted quiere salir de un duelo, el primer requisito, y es lo más difícil, es dejar el duelo a la deuda. El duelo a la deuda es que yo me siento mal porque tú te fuiste. Tú eres el culpable de mi malestar. Tú, hijo mío, por haberte muerto, dañaste mi vida. No importa que tenga 5 hijos más, pero tú me dañaste la vida. Eso es lo que... No, no, eso no es cierto. Eso es lo que estás haciendo. Porque destruiste tu vida por quedarte, cobrarle a la otra persona tu malestar. Eso se llama el duelo a la deuda. Y ese es el primer prerequisito. ¿Y cómo lo logramos? Empieza a escribir. Saca todas tus emociones y luego léelas cuando no estés mal y te darás cuenta todo lo que estás sintiendo y cómo estás en un, lo que llamamos un círculo vicioso. Y cuando saques algo útil, pon la última hoja del cuaderno y escríbelo. ¿Qué aprendiste? Porque hacer un duelo no es olvidar, es recordar sin dolor. Es aprender de la experiencia a través de la gratitud y de volver a rescatar el amor. Porque entraste por el amor a esa relación, saldrás por el amor. No podrás salir de otra manera, no saldrás odiándolo. No saldrás culpándolo, saldrás amándolo, porque amar es ayudar a otro ser libre y es no necesitarlo. Cuando tú recuerdas a tu abuelita que hace 20, 30 años se murió, hoy no la sufres. Hoy la recuerdas y cuando cocina lo que ella cocinaba o come lo que ella comía o ves el libro donde ya te escribió o ves la foto con ella, te sonríes y te pones feliz de recordarla. ¿Por qué? Porque estás teniendo amor. Amar ya no necesitas al otro. Amar liberas al otro de la obligación de hacerte feliz, de lo que tú le diste el valor de que esa persona me hacía sentir. Y vayamos a esto concreto. Entonces, elaboramos a través del arte, pero no solo es la escritura. ¿Cuántas elaboraciones de duelo se han hecho a través de poesía, a través de pintura, a través de escultura? Es lo que hace una sociedad. Una sociedad erige una estatua para honrar a alguien. Y lo que está haciendo es un arte que transforma todas sus emociones en algo externo. A mí me gusta, sobre todo, que sea algo vivo. Yo soy de la idea que esa parte artística debe ser creativa, pero debe perdurar. Entonces, por ejemplo, sembrar un árbol. Yo tengo en mi jardín, en un sitio donde vivo, muchas plantas, y esta planta se llama como cada persona que me ha tocado la vida. Entonces yo escribo, y lo que escribo lo quemo, y lo que quemo lo vuelvo cenizas, y las cenizas lo vuelvo el abono, donde siembro la planta, y esa planta significa a esa persona. Entonces, cuando paso y veo que está doña Margarita, se le está cayendo las hojas, o a don Pedro le está pasando esto, pues yo me estoy relacionando con ese vínculo desde afuera, aunque sigue siendo interno, y lo estoy cuidando, le estoy dando vida a eso. Y es una forma de dar vida. Hay más formas, animalitos, otras maneras, símbolos hay infinitos, pero para mí es importante que algo artístico esté, como algo físico de movimiento, por supuesto la palabra, pero de menor importancia, y lo último que termina sanar es algo espiritual. Algo de una comprensión más divina, algo que pero hay personas que no valoran nada del mundo del más allá, bien, entonces ese pedacito puede ser suplido de la otra manera. Hay otros que les dan todo el valor y todo el sentido existencial y todo el valor de su vida y terminan haciendo una obra social gracias a que su hijo murió de leucemia para que otros no sufran, hacen una obra social. Pero es escoger un legado. Pero les decía, lo primero, el requisito es soltar el duelo de la deuda. Es una cosa que yo les digo, mira, cuando tú logres saber que lo que tú sientes es tuyo, lo vas a lograr. O sea, lo que tú estás sintiendo por esa persona no es porque esa persona no está, sino es tu producción y ya no es culpa de la otra persona. No culpes a alguien que no puede solucionarlo. Asume que tú eres el que lo produce. Esto es lo más difícil del duelo. Esto puede gastarle a la persona muchos días, pero cuando la persona me lo dice, hoy precisamente me escribió una paciente y me dice... Hice clic con eso y cuando hice clic sentí paz. Cuando supe que yo soy el que produzco todo y que de mí depende y no sigo llorando por mi hijo porque lo culpo todo el tiempo de que me siento mal porque gracias a que él se fue yo no tengo vida. Yo sé que esto es muy doloroso que uno lo oiga porque uno siente que lo está amando, pero no lo está amando en ese momento. Si lo estuviera amando, lo estaría liberando. Eso se demora tiempo, se demora varios meses, se demora a veces unos años. No es una cosa de un día. A todos como... Si a uno se fractura, no puedes decirle a un jugador de fútbol, oye, te fracturaste, mañana te espero al entreno. No, tenemos que saldar la fractura, tenemos que repararte, recuperarte, y eso se demorará un tiempo. Pues lo mismo le pasa a una fractura emocional. Yo sé que eso se logra, y uno le plantea dónde va a llegar, pero sabe que tiene que hacer el proceso. Esto no es solamente, hey,
Esto requiere darse tiempo y permiso. Y requiere abrazar la tristeza. Para mí es muy importante abrazar la tristeza. O sea, porque antes nos comunicábamos desde la alegría, ahora nos comunicamos desde la tristeza. Cuando estamos tristes, abrazamos la tristeza. Es, si yo me siento triste porque mi mamá no está, entonces yo me voy a sentirla y a sentir su vacío, pero también ahí aparece el rescate de la gratitud. ¿Por qué? Porque en el vacío me doy cuenta todo lo que esa persona significaba, todos esos amores que me sembró durante tanto tiempo que estuvo conmigo, todo eso que llenó mi espacio vacío. Entonces, cuando yo tengo el duelo, pierdo permanentemente procesos, personas, sobre todo mi trabajo en cuidados paliativos, pues hace que yo vea morir a personas todas las semanas. Y ahora con el COVID, pues a todos una cantidad de personas que eran cercanos, he tenido muertes cercanas por muchos lados. Y cuando las veo, me doy cuenta de que esa persona fue muy importante en mi vida. Entonces voy a la tristeza, siento la tristeza y desde la tristeza hago un nuevo vínculo con esa persona. No rechazo la tristeza. La gente que rechaza la tristeza es de la que más enferma. Científicamente sabemos que si a las 3 semanas de la muerte de un hijo, la madre que llora está destrozada y el padre que no llora está reprimido, el padre tiene 5 veces más eventos cardíacos que la madre. O sea que eso de yo puedo con todo, eso no duele, yo puedo, está todo perfecto. No, es mejor abrazar la tristeza, liberar ese dolor a través del llanto, a través de la escritura, a través de la espiritualidad, a través del movimiento. Pero hay que liberarlo. Pero hay que sentirlo, hay que sentir el dolor y sentir la rabia. Las emociones son el dolor, que es la tristeza, la culpa por lo que hubiera hecho o no hubiera hecho, la rabia, el temor a que me vuelva a pasar y el apego. Son las emociones básicas y pierdo el sentido de la vida. Entonces uno tiene que abrazar la tristeza. Es me permito sentirte triste, me permito sentirme abandonado, me permito sentir este vacío y esta incapacidad. ¿Y cómo voy a llenar desde adentro ese vacío? Solo lo puedo llenar con amor o con gratitud, pero sentir amor, que es lo que siempre he sentido, se va a demorar. Entonces prefiero empezar por la gratitud. ¿Y qué voy a agradecer? Agradecer que ahora que siento tu vacío, reconozco, porque agradecer es reconocer lo valioso. Cuando uno reconoce lo valioso de algo, está su cerebro generando la respuesta en los núcleos cerebrales de gratitud. Si yo digo gracias, no. Pero si yo reconozco lo valioso que es cada oportunidad que me da la vida, mi cerebro lo recupera y lo produce cerebralmente como gratitud. Entonces, si yo me siento, cuando siento la tristeza, me siento, me recojo y la siento, y me permito sentir el dolor, y con lágrimas lavo las ventanas del corazón, y recuerdo todo lo que esa persona sembró en mí durante su presencia, entonces estoy empezando a tener gratitud. Y cuando siento gratitud, ya se está llenando desde adentro el vacío, porque el vacío lo está llenando. Cada espacio que esa persona llenaba en mi vida, llenaba cuando yo estaba solo, pero me acompañaba, cuando me llenaba de ilusión, cuando todo eso, voy recuperando todos esos espacios vacíos internos y los voy llenando desde la gratitud. Y voy reconociendo, voy haciendo algo que para mí es muy importante, y es hacer un equilibrio entre esas dos realidades, entre esa realidad de lo que tengo en mi mente, que no es real, y esa realidad que estoy viviendo ahora. Entonces, empiezo a recuperar su legado. Empiezo a honrar en vida viviendo, porque lo que debemos de hacer es honrar a esa persona. Yo siempre le pregunto a las personas, ¿qué crees que él quisiera para ti? O ella quisiera para ti, sin mediunismo, sin tener que especular nada, de simpleza. Si esa persona te amaba y te quería, que quisiera verte bien. Y si esa persona no puede vivir, porque es un hecho, pero puede vivir a través tuyo, le vas a impedir que viva a través tuyo, que vive. Tú puedes, la forma de honrar a alguien es viviendo para que esa persona viva todo lo que no sembró y permitiendo que esos dones, que yo siempre hago ese recuerdo. Yo, cuando los pacientes van a morir, yo acostumbro, querida Rebeca, decirles, te recordaré por esto. Antes de que mueran, porque he tenido muchas oportunidades de acompañar, las personas están muriendo y les digo, yo te quiero recordar por esto. Te voy a recordar por esto. Y cada vez que me acuerdo, mi mente inmediatamente me lleva a esto, porque lo único que tiene sentido y cuenta al final de la vida es la certeza de los amores vividos. Entonces, si no vivimos el amor, después vamos a extrañar esa carencia de algo que pudimos haber experimentado. Digamos, si lo vivimos, vamos a recuperar esa presencia de lo ya experimentado. Ahí la nostalgia se une a la felicidad y no se queda en la carencia de la tristeza. Por último, cuando ya estamos enfocándonos en ese hecho esencial de haber compartido con esa persona y de habernos gratificado de los recuerdos valiosos y haber escrito todo lo que sentimos y haber rescatado el aprendizaje, entonces vamos a rescatar el amor.
el amor que fue el lugar por donde entramos. Y vamos a honrarlo, honrar su vida, dándole vida a esos recuerdos, dándole presencia a esa ausencia de que hay una cosa que es la ausencia de la presencia, eso es lo que nos da dolor, pero hay otra, la ausencia de la ausencia, que es cuando recuperamos la presencia de ese ser en nuestro interior, y ahí es cuando el duelo se ha actualizado. No digo yo superado, insisto en que esa superación es una cosa del ser humano de controlar al otro, de dominar, no, los duelos no se superan, los duelos se actualiza la relación hasta que yo gozo de solo recordarte. Ya no me haces falta, te recuerdo sin dolor. Ya las cosas están diferentes a como estaban, pero están bien. Porque lo que tú me diste toda la vida está viviendo en mí. Porque lo que yo experimenté contigo es vida, es amor, es presencia, es gozo. Claro, lloro de vez en cuando. Sí, a veces me hubiera gustado más abrazarte. Claro, me hubiera gustado más escuchar tu consejo, pero papá, tanto me enseñaste que te oigo en mi interior cuando yo sé que esto no te hubiera gustado y sé que esto te hubiera encantado y sé que esto te honra y esto me honra y sé que cuando te recuerdo mamá me lleno de felicidad y sé que tus frases aún siguen timbrándome aquí en la cabeza y sé que no te hubiera gustado esto y sé que esto te encantaría y sé que esto me hace feliz por ti y por mí y sé que esto que tú sembraste hoy es vida y sé que este árbol que estoy viendo todos los días cuando me levanto y te puedo ver allí, entonces también es vida. Y sé que los nietos, y sé que cada cosita que sembraste está siendo parte de mí. Entonces, ahí el duelo no se vuelve una carencia, se vuelve un aprendizaje. Porque la clave es aprender. A la vida vinimos a aprender. Aprender a relacionarnos y a sacarle provecho a la vida. ¿Qué aprendemos de un duelo? Lo más simple y lo más poderoso, lo primero, es que tenemos lo que tenemos ahora. Entonces, en lugar de llorarlo después, disfrutémoslo ahora. ¿Qué aprendemos también de un duelo? Aprendemos algo también muy importante, que todo lo que yo he creado del otro es una expectativa mía. Entonces aprendo a actualizar las relaciones y a ser más honestas, a no darte a ti el valor de que me hagas feliz, a no darte a ti la obligación de que me hagas tal o tal cosa, sino a valorarte en este momento presente y a experimentar ese gozo de que seas lo que seas, te voy a ver con los ojos de este presente y de este momento. Y lo tercero, y es para mí, y es que lo que yo quiero que tú sientas por mí, te lo voy a sembrar hoy, y lo que yo quiero sentir por ti, lo voy a actualizar hoy, porque eso es, por eso les digo a los pacientes de morir, te recuerdo, te quiero recordar con una sonrisa, te quiero recordar por eso, te quiero recordar porque llenaste estos momentos, porque me enseñaste esto, entonces cuando te recuerde en unos meses o años después, lloraré un poquito, sí, pero también me reiré, eso es un duelo, saber que nada será igual, pero todo está bien, ¿de quién depende de mí? Quitemos el duelo de la deuda, quitemos esa idea de que lo que me pasó es porque tú te fuiste y lo que me pasó es porque al irte me di cuenta de lo importante que eras y quiero rescatar esa gratitud para resaltar el amor. Rebeca, mucha gente no nos conoce, pero que nos acompaña en este momento. Muchísimas gracias, Santiago. Muchísimas gracias. Qué importancia, ¿no? Cuánta transmutación, cuánto que aprender a través de los duelos para transformar, ¿no?, en nuestros propios caminos, incluso en los caminos que se encuentran alrededor nuestro también, ¿no? Porque como todo es... Sí. Todo es de todos, sistémico, ¿no? Exactamente. Qué importancia también de contar con un buen acompañamiento en un duelo, porque no es fácil dado que no tenemos las herramientas, ¿no?, necesarias. Bueno, para mí todo lo que has dicho me resuena tanto y evidentemente yo creo que todos, ¿no? Al fin y al cabo, tarde o temprano vamos pasando nuestros duelos personales. Y esta fórmula que has compartido, que es la de la tristeza, dime si lo estoy diciendo mal, por favor, ¿vale? Tristeza. Abrazar la tristeza. Has dicho, la fórmula has dicho a tristeza, agradecimiento y amor. Sí, sí. O sea, ¿verdad? Es abrazar la tristeza, ¿sí? Reconocer lo valioso que es la gratitud y rescatar el amor, porque por ahí entramos. Siempre son relaciones de amor. Todas las relaciones son relaciones de amor. Infortunadamente tienen menos amor. Lo que tienen es más carencias y dependencias que proyectamos en el otro. Cuando en realidad rescatamos el amor, nos damos cuenta que no necesitamos al otro porque ya está en nosotros y lo disfrutamos. Y eso pueden pasarse años. A veces con la abuelita es más fácil.
A veces con el hijo es más difícil, pero se logra cuando se toma conciencia de eso. Sí, sin duda cada duelo tiene como un tiempo, ¿no? No hay un tiempo estimado para cada duelo, ni muchísimo menos, ¿no? Y cada uno de cómo lo podamos llevar a transformar. Personalmente, creo que los que hayamos pasado un duelo y hayamos escuchado esta fórmula que has compartido, Santiago, sin duda alguna, la entendemos perfectamente. Sin duda alguna, una vez que tomas, eres partícipe, ¿no? de esta fórmula como tal, no solamente de un duelo, sino de la fórmula en sí, eres consciente de esto que tú hoy estás transmitiendo, cómo se genera desde el interior y cómo vas pasando por esos tres estadios claramente diferenciados. Me ha encantado también esto que comentas de la actividad física. Me parece algo súper importante porque el cuerpo suelta toda su química y evidentemente ahí está también presionando. Se queda así. Exactamente, ahí está presionando. Entonces creo que es una de las partes como más importantes, pero por la actividad en sí, ¿no? ¿A dónde te lleva esa actividad? ¿A dónde te lleva esa unión cuerpo y mente, ¿no? Bueno, si me permites un momentito, Santiago, tenemos varias preguntas y vamos a ir a por ellas, que se merecen una buena respuesta, ¿no? O por lo menos un acompañamiento hacia eso que preguntan. Quédate un momentito ahí, no te muevas, que en unos segunditos estoy contigo, que nos vamos a por esa promoción por parte de Mindalia. En un segundito estoy contigo, no te muevas. Bueno, pues aprende los diversos usos mágicos que puedes dar a las velas para alcanzar todo lo que deseas en la vida junto a Iskeriot en un nuevo taller de Mindalia.com. Para más información y reservas, www.mindaliatalleres.com o escribiendo un correo electrónico a talleres@mindalia.com o bien a través del WhatsApp +34 670 415 922. Y ahora sí, volvemos con Santiago y vamos a ver esas preguntitas, Santiago. Mira, tenemos a Matilde por vía YouTube que nos pregunta desde España, bueno, pide más bien un consejo. ¿Cuál es su consejo para los padres que hemos perdido a un hijo? Y que bueno, que lo has comentado varias veces, Santiago. Bien, como las muertes de los padres, el pasado son los padres y son simplemente nuestro punto de referencia. Los hijos son proyecciones de nuestra vida. El duelo del hijo se está reorganizando y revalidando cada día porque estamos viendo que crece el hermanito que tendría esta edad, que crece el compañerito, que ahora se graduaría del cole, que ahora estaría en la universidad. Entonces, lo que es recuperar siempre ese vínculo desde el interior. Y hay una cosa y es que tú estás viva, él no lo está, ella no lo está. Y la mejor manera de honrar la vida de alguien que no estuvo, que en la posibilidad de seguirlo viviendo, es viviendo tú. A mí me gusta mucho que ustedes escriban lo que más le pido y que el legado que él quedó pendiente no es coger algo y hacer una fundación, no. El legado que es toda esa alegría, toda esa vida, porque el legado es lo que esa persona es, no solamente la tarea que dejó pendiente, no, lo que es. Es amor, es alegría, es risa, se vuelve aparte. Veo que padres se ponen a escuchar la música que le gustaba al hijo, hacer cosas y terminan sintiendo la presencia. Insisto, la ausencia de la presencia es porque no hemos recuperado la presencia. ¿Y cómo la recuperamos? Llenando desde el interior. ¿Y cómo lo hacemos? Desde el sentimiento. Y si eres una madre, lo has tenido en tu vientre. O sea que en ti está él, ha estado, te ha sembrado, te ha marcado. No lo vas a encontrar afuera. Date el tiempo y el permiso que necesites, los meses, los días, los años. Date el tiempo de estar sola en su espacio, en su habitación, pero también de estar acompañada de los que también sufren. Uno de los problemas más grandes que ocurre a nivel ya de estadística es que una tercera parte de las parejas se separan a los 9 meses porque sienten que el otro no siente el mismo dolor. Y es imposible sentir el dolor que el otro siente. Solo podemos sentir el nuestro. Solo podemos vivir el propio, solo podemos saber lo que nos pasa a nosotros, pero podemos, y ahí es donde viene la sanación más importante, ser compasivos, porque cuando somos compasivos y nos ponemos en el lugar del otro, nuestro cerebro también libera sustancias que nos hacen sentir bienestar, bajan la inflamación y generan unas condiciones que a veces por ocuparnos del dolor del otro, sanamos el propio. Por eso una madre a veces pierde a un hijo, pero tiene que cuidar a otro. O pierde un esposo, pero tiene que cuidar, y ese mismo proceso compasivo hacia los demás es lo que lo termina sanando.
Gracias, Santiago, por esta respuesta para Matilde. Gracias por el voto, ¿no? El mencionar la compasión. Me resulta muy bonito, ¿no? Llegar a entender el funcionamiento del propio cuerpo y cómo se complementa dentro de todas estas emociones, ¿no? Y permitirnos eso también, ¿no? Abrir la puerta a lo que nos da el cuerpo también como tal. Bueno, nos vamos como Mariela de YouTube desde Los Ángeles, que nos pregunta: yo perdí a mi padre hace 7 meses. Para mí fue un dolor horrible, literalmente desgarró el corazón. Él era mi guía, mi primer más grande amor. ¿Cómo puedo superarlo? Yo creo que no hay que superarlo, insisto. Es la idea equivocada, porque tú estás buscando algo que no puedes hacer. Superar es competir con tu padre, superar a tu papá. No, lo que tienes que hacer es integrarlo en ti. ¿Y cómo lo integras? Tienes mucha información que él te sembró, miles de ideas, presencias y actitudes conscientes e inconscientes. Cuando un padre aprende a descubrir quién es su hijo hace rato que lo ha descubierto, porque cuando sube la mejilla, cuando baja la cabeza, cuando mueve el dedo, cuando hace esto, uno de hijo lo ha leído bien. Entonces empieza a hacer esa descripción en el escrito de quién es tu papá y qué te sembró para que renazca. Llegará un momento en que escucharás, no desde el punto de vista esotérico, sino desde el punto de vista de vivencia, que sabes qué es tu papá en tu vida, sabes qué fue lo que te sembró y ya no lo necesitarás, por eso lo podrás amar. Porque mientras necesitemos, no amamos, porque estamos obligando al otro a que siga nuestras formas de ver las cosas. Cuando amamos, liberamos. Y en ese momento vas a disfrutar profundamente a tu papá. Ya no tendrás que preguntarle porque lo sabrás. Ya no necesitarás estar, digámoslo así, esperando que cambien las cosas y no lo tendrás presente. Pero se construye día a día. Escribe. Escribe quién es tu papá. Descríbelo. Haz una biografía completa. Todo lo que te fue sembrando. Y llegarás a ver que todo eso puede irse incorporando a ti. Te dolió porque cuando se muere alguien que está impregnado en nosotros, también algo en otro se muere. Yo les recomiendo a los pacientes hacer rituales de despedida donde le digan: lo que es tuyo, llévatelo. Y lo que me sembraste y no me pertenece, llévatelo. Pero permíteme que lo tuyo viva en mí, de alguna manera, con la simbología que quieran, con las velas, con lo que quieran. Eso es cada uno. Yo lo hago con semillas, pero que eso viva en mí. Permítele a tu papá vivir en ti, no tendrás que superar el duelo y tu papá estará en ti. Gracias, Santiago, gracias por esta respuesta para Mariela. Realmente ahí hay una buena esencia. Hay tantos conceptos que nos engañan, ¿no? Personalmente, sin darnos cuenta, ¿no? Usamos mucho el concepto de superación y esto que has dicho realmente llega, ¿no? O sea, esto llega. ¿Qué intentamos superar? ¿A un padre? ¿A un hermano? ¿Por qué no vamos a buscar más eso, la integridad, ¿no? O sea, ahí es donde vamos a seguir evolucionando ambos, uno desde el plano terrenal y otro desde el plano energético, ¿no? Vámonos con María. YouTube, desde Arizona, nos dice: ¿cómo manejar la culpa por haber sido yo quien tomó la decisión de desconectar a mi hija, a mi única hija, ya que su padre falleció en el accidente? Y eras yo solo la responsable, ¿no? ¿Cómo manejar esa culpa? A ver, la culpa es un tirano que nosotros nos conseguimos para hacernos daño. No tiene ninguna utilidad. O sea, si la culpa llevara a una transformación, sería útil. Arrepentirse no es llorar, es cambiar. Uno, ¿cómo se quita la culpa? Transformando lo que puede transformar. Como no puedes transformar el pasado, puedes transformar el presente. Es la manera de quitar la culpa. Tú no puedes cambiar lo que ocurrió, pero puedes hacer una transformación de dos cosas. Uno, ¿cómo la lees? Eso significa aprender. Y dos, ¿cómo actúas de aquí en adelante? Y fíjate, se murieron dos personas importantes para ti. Tú hiciste lo que mejor pudiste hacer en ese momento. Ahora haz algo con total naturalidad y conciencia de lo que quieres hacer para tu vida. Y recuerda, si tu hija no puede vivir, pero tú sí puedes vivir. Creo que si la desconectaste era porque era la mejor opción. Nadie va a desconectar a un hijo. Y más si te duele ahora, si no hubiera sido la mejor opción. Lo que pasa es que no querías que fuese esa la opción, pero esa era la opción. Cuando uno no quiere que algo quede o algo pase, siempre nos quedamos con carencia. Cuando hacemos lo que tenemos que hacer, nos quedamos libres porque sabemos que hicimos lo que había que hacer. Hay una forma muy diferente de lo que se llama libertad y libertinaje.
La libertad no es hacer lo que se me da la gana. Eso es estar compulsivamente dominado por una presión, como beber, porque no puedo parar de beber, como maltratar, como agredir, como violar, como lesionar, como matar. Eso no es libertad. Eso es compulsión por algo que me obsesiona para que lo haga. En cambio, libertad es hacer con ganas lo que la vida nos pide, sea lo que sea. Es ponerle ganas a lo que la vida nos pide. La vida te pide ahora que vivas. Tienes la libertad de hacerlo. La otra oportunidad, cuando tú escoges lo que hay que hacer, lo haces con libertad. Cuando haces lo que se te da la gana, lo que quieres, no tienes libertad. Estás dominado por una pulsión inconsciente. Así que adquieres libertad de la culpa cuando haces lo que tienes que hacer ahora. Es ser libre de las propias creencias que tenías. Y eso es liberarse de la culpa. Muchísimas gracias, Santiago. Como has dicho antes, dejemos el pensar, ¿no? Sobre todo en los duelos, y el sentir más. Porque si no, al fin y al cabo, lo que vamos a estar dando son vueltas y vueltas y vueltas en nuestras propias encrucijadas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Santiago, puedes liberarte de ellas. Exactamente, exactamente. Bueno, Santiago, tenemos 42 minutos, estamos ya al filo, al filo, al filo. Entonces, vamos a llegar hasta aquí con las preguntas, ¿sí? Las preguntas no desaparecen, las preguntas se quedan debajo del vídeo siempre. Por si tienes un ratito, quieres echarles un vistazo, ahí van a estar. Y bueno, pues ahora sí que me gustaría que, para despedirnos, nos compartieras una esencia, nos compartieras, no sé, en unas palabras, esto que nos traes hoy, ¿no? Un aliento, ¿no?, hacia estos duelos. Yo creo que una de las cosas más importantes de la vida es que, por experiencia científica y humana, los seres humanos siempre aprendemos cuando integramos aquello que consideramos indeseable o, en este caso, rechazable. Todo lo que yo rechace se vuelve una montaña contra mí. Todo lo que yo incorporo se vuelve una capacidad. Entonces, incorporar la experiencia de pérdida nos hace crecer. El ser humano tiene que perder un pañal para aprender a controlar sus pérdidas, tiene que perder un chupo para aprender a controlarse a sí mismo, tiene que perder muchas cosas para aprender a llevarse a sí mismo. ¿Qué es lo que tenemos que recuperar? No podemos recuperar al otro, pero sí podemos recuperar el bienestar que teníamos con el otro, y eso lo hacemos cuando desde la tristeza reconocemos lo valioso que es la gratitud, lo valioso de esa persona, que eso es gratitud, y empezamos a amarlo. Y amar es ayudar a otro a ser libre. Amar es liberarlo de la obligación de que nos haga felices. Cuando lo empezamos a amar porque lo hemos amado, lo liberamos a esa persona de que nos haga feliz. Y en ese momento somos felices los dos. Él o ella, porque no tiene esa sensación de malestar de vernos dolidos. Y nosotros, porque nos llenamos del amor que compartimos. Esa es la gran transformación que hacemos. No es una superación, es una adaptación consciente en cada momento a reconstruir el vínculo desde el amor. Muchísimas gracias, Santiago, por esta nutrición que hoy nos compartes hacia los duelos, ¿no?, y hacia esos momentos evidentemente tan característicos, ¿no?, de la esencia, del camino de una persona, que si realmente sabemos y tenemos las herramientas, se hacen más característicos todavía, y no para una negación, sino para algo positivo, para reforzarnos, para tomar contacto, sobre todo, ¿no?, de las transmutaciones, como es la vida y la muerte, que al fin y al cabo es una transmutación. Muchísimas gracias, Santiago, muchísimas gracias. Bueno, te comparto que hemos tenido España, Colombia, Argentina, México, Ecuador, Estados Unidos, Italia y una larga lista más, todas las personas que nos han estado acompañando en este ratito maravilloso de nutrición para sanar nuestras vidas, ¿no?, y en momentos tan especiales. Bueno, agradeceros a todos y cada uno de vosotros el estar con nosotros acompañándonos. Mindalia, al fin y al cabo, somos todos. Recordar que nos vemos en el próximo directo. Un abrazo.